All right, hoy les voy a enseñar la oportunidad única que tienen el trade del siglo, que no se pueden dejar pasar. Está listo para todos nuestros miembros lo tienen. Voy a enseñar cómo pueden aprovechar las criptos en el trade de la década. Y el trade lo pueden encontrar hasta de su cuenta de bolsa. Así que vamos a iniciar aquí, escribiendo donde nos están escuchando. Bienvenidos a todos. Pueden poner like, compartir nuestro video. Pueden ver todo lo que incluye nuestro programa de bolsa. Voy a refresh aquí. All right. Cualquier duda sobre nuestro programa, pueden hacer link. Ya empezamos la semana fabulosa. También les voy a dar una acción que pueden vigilar para las elecciones mañana. Republicano que podría moverse muy interesante. ¿Cómo aprovechar esa movida? Que podría ser el trade del siglo. Mi nombre es Vicente Luz, soy director de Wall Street Trading Institute. Llevo más de 20 años invirtiendo en los mercados financieros. Tengo miles de estudiantes. Le he enseñado a países, a gente en más de 53 países, cómo aprovechar el mercado. Así que van a aprender cómo funciona la bolsa, cómo emitir una orden y van a aprender el trade del siglo, cómo pueden tomarlo. Y siempre la diferencia entre el éxito y el fracaso, conocimiento. Lo primero que tienes que invertir es en tu conocimiento. La razón que puedo encontrar estos transacciones, porque tengo conocimiento, sé lo que tengo que buscar para las oportunidades. Como dice Warren Buffett, the more you learn, the more you earn. El mejor retorno en la vida es cuando inviertes en tu conocimiento. Y hay que cambiar los hábitos. Si sigues haciendo lo que haces, continúa recibiendo lo que recibes. Si quieres tener diferentes resultados, tienes que estar dispuesto a hacer algo diferente. Y nuestro método de enseñanza es el más completo. Se llama el Professional Traders Package. Es como aprender a volar un avión. Muchos intentan hacerlo solo y estrenan. No te tienes que guiar de la mano todos los días. Todos los meses tenemos la clase intensiva. Este 21 y 22 tenemos nuestra clase. Todos los días vemos trades juntos. Analizamos el mercado. Te digo las oportunidades. Nunca estás solo. Te alerto. Entreno todos los meses, te doy las herramientas. Nosotros hemos gastado cientos de miles en desarrollar. Vas a tener el Pro Trader Software, el Seasoned Trader. No tienes dinero, no importa, te damos los 25 mil dólares para invertir. Donde tú te quedas con 90%, nosotros nos quedamos con 10. Entonces pasas el examen del curso y te activamos tu dinero. Si tienes las clases, el trading en vivo. El trader, el Pro Trader Software, la cuenta de trading, un valor más de 53 mil dólares. Tienen tu última oportunidad para tener al precio de 2023 y tener la membresía por vida, por lo que normalmente pagan un año de acceso. Pueden ir ahí a aprendabolsa.com, inscribirse hoy y tener la membresía por vida. ¿Cómo se inscriben? Van a Aprenda Bolsa. Ponen su email, tarjeta de crédito y ya van a tener la membresía por vida. Y voy a dar un enorme bonus. Todos los que entren hoy, les voy a dar también nuestro más nuevo software que lo vendemos en $3,995. Se lo voy a incluir a los que tomen acción hoy mismo. Ahora mismo, Prenda Bolsa, les voy a incluir este software. All right, así que vamos a hablar del trade de la década. Ahí. 150 billones de dólares está entrando en este activo. Está subiendo enorme. Y esto solo estamos en el principio. Obviamente todas las transacciones conllevan riesgo, pero antes de que termine esta presentación, voy a colocar una transacción en uno de los activos que pueden tener en sus manos durante hasta los fines de semana. Y estoy seguro que esta operación va a ser la mejor inversión que puedes hacer. En este año, este activo ha recibido más de 150 millones de dólares en inversionistas de todas partes del mundo. Ni Apple
ni Facebook, que es Metaverse. Y no es inteligencia artificial. De hecho, no es una acción, no es un ETF. Tampoco es oro. Y ha subido desde enero, ahora ya mucho más. Y lo voy a enseñar. Podemos entrar al gráfico. Más del 100% desde enero. Borrando el rendimiento que ha tenido la SPY. Y hemos tenido una señal crítica, un lugar crítico que ha rompido por primera vez en años. Se está preparando por un impulso histórico, exactamente como anticipé. Porque para los inversionistas que colocan en esta ventana de aceleración que se está abriendo ahora mismo, ¿okay? Es lo más parecido a no tener que ni pensar y poner este trade. Lo más cerquita al 100% que existe. Y lo que está ocurriendo, miles de millones de dólares están entrando en este activo. Muchos están apostando que va a duplicar, triplicar o más. Y está subiendo rápido, muy rápido. Y sin embargo, los medios financieros y muchos en el planeta siguen sin entender lo que está pasando. La única forma que conozco que un operador pequeño puede tomar ventaja de esto. Porque he estado desde el principio en este activo. Y a finales de los últimos meses he hecho una predicción enorme. Declaré que Bitcoin y las otras criptos se van a disparar a, desde el año pasado, vengo diciendo, van a ser máximos históricos. Todo gracias a algo que lo dije en el 2019 también. Y porque es una ventana que se abre hello, cada 4 años. Y los inversionistas inteligentes se pueden unirse conmigo en lo que voy a llamar la transacción de la década. Pero demasiados dejan la información porque entran, van a ver algunos aquí que les va a entrar por un oído. Y les va a salir por el otro. Y puedo entender por qué. Ay, porque muchos tienen prejuicios hacia las criptomonedas. Algunos solo mencionar las criptos tienen información negativa. Pero es fundamental que durante la próxima media hora que vamos a estar aquí, dejes al lado todos esos prejuicios y escuchar lo que tengo que decir. Porque esta es tu segunda oportunidad. En mi opinión, la última oportunidad tienes para hacer esta transacción de la década. Verás que han pasado cosas críticas desde que hice mi predicción. Hice la predicción cuando Bitcoin dije que ya tocó el fondo, cuando llegó a 24 mil desde el año pasado. Y mi estrategia de esta operación se la he contado a varios de las personas que voy a revelar en unos minutos. Y no podía aprovechar en ciertas transacciones, por ejemplo, aquí hicimos en la bolsa de valores con las criptos, hicimos 257% en 2 semanas. Y las pruebas de mi predicción siguen aumentando y no quiero que pierdas más tiempo. Así que olvida todo lo que crees saber sobre las criptos. Porque durante este año, el siguiente Bitcoin podría acercarse a mi predicción de 175 mil dólares o más. Y si no me equivoco, otras cripto pequeñas van a crecer miles, incluso decenas de miles de por ciento. Es tu oportunidad para crecer 1.000 dólares en 50 mil, en 100 mil. Y sé que suena demasiado bien para creerlo. Esto ya lo he hecho yo 3 veces antes. En el 2012 fue la primera vez que se abrió esta ventana. Y abríse, Bitcoin costaba $8. ¿Okay? Y crecimos nuestro portfolio más de 93 veces, más de 100 veces. Durante ese ascenso, muchas personas que compraron cripto por primera vez. Y que conocieron cripto por primera vez.
Muchos pensaron que en ese momento que Bitcoin era una moda pasajera. Todavía creen que es una moda pasajera. Sin embargo, ocurrió de nuevo en 2016, abrió la ventana. Y podemos aprovechar más de 2.800% retorno. Fue suficiente para crecer 10 mil dólares, 38 mil dólares, antes de la Navidad de 2017. Y Bitcoin estaba por todas las partes. Y mucha gente que escucho hablar no tienen ni idea cómo funciona. Mucha gente todavía está escéptica. Pero eso no impide a que esta siguiente ventana que se abre este año, en mayo de 2020, se abrió de nuevo. Y Bitcoin se fue de 8.800 a 63 mil dólares. Un aumento de más de 600%. Estamos hablando que una inversión de 50 mil la convertiste en 350 mil dólares. Cada vez que se abre esta ventana, los inversionistas pequeños como tú y yo salen del otro lado millonarios. Ya lo he visto 3 veces. La última cresta, Bitcoin subió hasta el final de 2020. Y ahora sabemos absolutamente fecha exacta cuando empieza la próxima ola y se acaba de abrir esa ventana. Por eso estoy tan seguro de lo que estoy llamando el trade de la década. Y no soy el único que dice esto. Todo el mundo está comenzando a darse cuenta ahora mismo. Muchos ya están entrando, ya se perdieron parte de la balance. Esta vez se acaba de abrir ahora. Mira lo que dice Benzinga. Dice, podría ser un rally nuevo. Diciendo, un analista predice que los precios podrían estar por más de 100 mil dólares. Forbes, dijo que iba a ser salvaje en el 2023 y 2024. Y por eso ahora mismo se acaba de abrir. Y para muchos, hablar de 150 mil no es mucho. Está diciendo Motley Fools. ¿Qué tiene estos analistas tan entusiasmados, que tienen instituciones enormes, como Forbes, declarando que podría superar 100 mil, 150 mil? Ya superamos los 50. Todo tiene que ver es con una ventana que se abre, que los crypto nerds saben cómo funciona y los emociona mucho. Es que voy a hablar de eso, lo que ocurre, porque es tan importante, que ocurre cada 4 años. Pero lo que hay que entender es que cada vez que se abre esa ventana, es cuestión de meses que se dispara. Y cuando el frenzy empieza, todo el mundo quiere el pedazo de Bitcoin. Porque Bitcoin empieza a crecer y crecer y crecer. Y eso es exactamente lo que pasó en 2012, 2016, 2020. Estamos en 4. Cada vez que se abre esta ventana, inversionistas pueden literalmente crearse millonarios con los criptos. Y como lo he visto antes, esta ventana se abre como un reloj. Y está a punto. Ya tenemos la fecha exacta cuando termina esta presentación. Pero antes de llegar ahí, quizás te preguntas por qué deberías de escucharme. Mi nombre es Vicente Luz. He predecido todas las criptos que se han movido. Hemos empezado fuimos de los primeros de promover Bitcoin. Miren en mi canal de YouTube. Voy aquí al canal de YouTube. Ahora todo el mundo habla de Bitcoin. Pero miren desde cuándo, ¿por qué me quieren escuchar a mí? Miren aquí, si ponen en mi canal, busquen Bitcoin. Hace 9 años, 8 años, 10 años, 10 años. Si este es mi caso, hace 9 años, estarías millonario y tienes la oportunidad porque he puesto coins en Ethereum. Lo avisé cuando estaba en $18. Miren esto, hace 6 años. Has hecho mi caso para ganar fortuna en Ethereum. ¿Cómo te enteras tus Ether coins? Yo hoy tengo mi próxima predicción, por eso quieres escucharme. Ok. Si te voy a explicar exactamente cómo vamos a poder aprovechar la operación de la década, que creo que va a ser hasta más grande que todos los otros.
Y hay una razón muy sencilla. A lo largo de la historia, todos han pensado que Bitcoin es una estafa. Muchos se han detectado y se han equivocado inmediatamente. Algunos que siguen difundiendo. Todavía escucho gente que dice que Bitcoin es una estafa y se ha ido de $1 a 67 mil dólares. Y no es nada nuevo. En el 2011, miren esto, todo el mundo diciendo la caída de Bitcoin. Miren aquí, cuando bajó, tuvo su primera corrida enorme a $25 y regresó a 8. Pero quizás no se dieron cuenta que la ventana estaba abriéndose. Porque miren lo que hizo después. Se perdieron toda esa movida por tener la oportunidad de 100x tu dinero. Estamos hablando de que eso cambia tu vida. Tú pones $1,000 y se convierte en $100,000. Eso cambia tu vida para siempre. Y muchos se perdieron por tener la mente cerrada. Ese crecimiento de 100 veces. Cuando todo el mundo estaba diciendo que Bitcoin era una estafa. Hasta escucho gente que me sorprende su inteligencia, que pensaba que sabían de. Si tú inviertes en bolsa o te llamas un guru de bolsa y no analizaste Bitcoin, dudo de tu análisis. Ay, porque te perdiste el retorno más grande de historia. Ay, miren lo que ocurrió aquí en el 10 mil dólares. Todavía veo gurús de bolsa diciendo que Bitcoin eso no estaba. Dudo que sepa mucho de bolsa tampoco, si tienen esa mente mentalidad. Miren aquí, por segunda vez, todos estaban diciendo que Bitcoin era una estafa. Miren dónde estaba el precio. Por no saber que se abría una ventana. Y Bitcoin se disparó más de 3.300%. Y muy probable muchos se lo perdieron. Porque escuchaste a esa gente que no sabe lo que estaba diciendo y perdiste esa oportunidad. Ay, por estos detractores, dejaste de cambiar la vida de tu familia. Incluso después de equivocarse varias veces, todavía los titulares siguen diciendo negativos sobre Bitcoin. Mira, muchos llamándolo un Ponzi en el 2018. Ay. Y no se preocupaban por avisar a nadie que la otra ventana estaba a punto de abrirse. Y yo estaba gritando a todo el mundo que 2020 se abría otra ventana. Hasta semanas antes que empezó la pandemia, cayó Bitcoin, nos dio oportunidad para comprarla hasta más barato. Creció más de 295%. Si compraste en 2019, viste un incremento más de 1.800%. Pocos portafolios. Hay gente que en toda la vida. Analistas de bolsa que toda la vida no van a generar 1.800%. Lo pudiste hacer en un ciclo. Estamos hablando de 17 mil dólares a crecer a 345 mil. Y para que sea poderoso que son estas ventanas, en menos de una década se han abierto tres veces. Si te perdiste esas tres veces, no te las quieres perder la cuarta vez. Porque si tú pusiste 10 mil dólares, cada vez que se abría una ventana, tendrías hoy 1.3 millones. Tu vida habría sido muy diferente si no tuviste la mentalidad negativa. O si no hubieras escuchado. O si hubieras analizado la oportunidad que hay. Cada vez que se abre esta ventana, gente sale millonarios del otro lado. Pero probablemente te lo has perdido por la prensa negativa. No desaparece. Y nunca vas a desaparecer, siempre habrán gente que está apostando contra Bitcoin. ¿Right? Y puede ser uno de esos freaks de las criptomonedas. A mí me encanta toda la tecnología. Cuando entiendes el blockchain, entiendes la minería, entiendes el futuro de estas monedas. Pero hay, y a lo mejor no te importa nada de eso, pero estoy seguro que sí te importa de la seguridad financiera de tu familia, como a mí me importa de mi familia. Y no me importa dónde Bitcoin, y es el error muy común. Muchos dicen, Bitcoin no va a estar aquí en 10 años. A lo mejor tienen razón. Pero mientras esto, vamos a ganar fortunas. Solo me interesa a dónde va a estar Bitcoin este año. No me interesa a dónde van a estar en 50 años. Porque esta ventana
te va a permitir cuidar tu vida y la de tus hijos, y la de tus nietos durante mucho tiempo. Aunque si muchos piensan que estoy loco, que estoy diciendo que va a llegar a 175 mil o más, y eso siendo bien conservador, porque cada una de estas explosiones ha ocurrido durante un periodo de tiempo y ningún medio lo cubre. Y esa ventana está por pronto de abrirse. ¿Y por qué no lo sabe todo el mundo? Bueno, la mayoría de la gente no se da cuenta, pero hay patrones muy predecibles que ocurre cada 4 años. Cuando esta ventana se abre, y hay periodos que se cierran. En el producto que se cierra, tienes que vender porque caen las acciones. ¿Ok? Si tú estabas comprando cripto en el 2022, estabas comprando cuando se cerró la ventana. ¿Vale? Ha sido un año duro si compraste en el momento incorrecto por falta de conocimiento. Pero estos retrocesos, sabiendo cuándo comprarnos, son los descuentos más grandes. Porque cuando reconoces cuando se cierra esa ventana, empiezan a caer, ahí compramos en descuento y lo vendemos después que se abre la otra ventana. Porque este periodo no es negativo, es un periodo de recargar. Y los inversionistas más inteligentes saben cuándo entrar al final de este periodo para prepararse desde el gran movimiento, que es el gran periodo desde el año pasado, estamos acumulando. Porque ya se había cerrado la bajada. No tienes que creerme, lo puedes ver, lo que muchos dicen de el futuro de Bitcoin. Incluso Bernstein dice que es la jugada perfecta. Cathie Wood dice que puede pegar $1 millón de $2030. Creo que estos expertos reconocen esta ventana y saben lo que ocurre cada 4 años. Ahora estás. Cabezas parlantes están lanzando cifras tan alucinantes. Por supuesto, en un mundo perfecto para las criptos, sus proyecciones no están fuera de lo posible. Pero yo confío en mi análisis, que es muy realista. Vamos a ver Bitcoin en 175 mil o más. Porque cada vez que he visto esta ventana, Bitcoin hace esta carrera enorme. Pero ¿qué provoca estos aumentos que he visto cada 3 años? Y es una ley muy simple, algo que yo enseño en todos mis cursos de oferta y demanda. Y este año tenemos dos factores adicionales, por eso creo que puede ser la más grande. Cada 4 años, la oferta se parta. Recuerda que todo lo que se mueve es oferta y demanda. Y si tú reduces la oferta por la mitad, que ocurre cada 4 años, sabes las movidas enormes. Y este año, la oferta que ocurre, que está en el código de Bitcoin, es algo que se llama halving, que se parte a la mitad. Es un evento que en traducido se llama la reducción a la mitad. Y está programado en el código, va a pasar en abril. ¿Ok? Y este año tenemos la demanda por el ETF disparándose. Todos los años ha subido solo porque la oferta se corta a la mitad. Pero miren, este año que estamos viendo récord, la movida que estamos viendo ahora, solo es porque la demanda se ha disparado. Porque todavía no se ha cortado a la mitad la oferta. Y no voy a abrirle con los detalles. Pero lo único que tienes que saber es que se reduce las ventas inmediatamente cuando ocurre este evento por la mitad. Y no tienes que entender mucho de cualquier mercado. Si yo reduzco, y piénsalo aquí, si hay un juego de fútbol americano, el Super Bowl, right, y vamos a decir que los tickets están en $5,000 y hay 100 mil tickets. Si yo bajo la cantidad de tickets a 50 mil, ¿qué va a pasar con el precio? Se va a disparar, va a costar 10 mil o más, porque hay menos cantidad de oferta. Y esto ocurre en cualquier producto. Cuando se reduce a la mitad, tiene que hacer un aumento de impuesto. Durante estos eventos,
la oferta se reduce y la demanda este año está creciente, porque ahora ya no estamos hablando de demanda de pequeña, ahora estamos hablando de instituciones, de ETFs que están cotizando en la bolsa billones todos los días. Y esa oferta está a punto de bajar. Yo digo, fácil puede llegar 10 veces más caro cuando empiece el frenzy en los próximos meses. Porque historialmente, cuando se reduce la oferta, las más grandes movidas ocurren 12 meses después. Eso es lo que dispara el precio. Y hace que Bitcoin haga esto. Crezca, crezca y crezca más. Ahí. Y nosotros empezamos a comprar 18 meses antes del halving. Obviamente ahora ya estamos a un mes antes del halving. Todavía están abiertas esa ventana. Ya te perdiste parte de la movida, pero todavía no empezaron ni lo bueno. Y esto no se trata de una teoría hipotética. Miren aquí, cada vez que se abre este halving, lo que ha pasado. Esta ventana se abre 18 meses antes que se hace el halving. Y ya ha empezado esa ventana. Ahora solo queda un mes antes del halving. Estás en el último momento para aprovechar esto. Ahí cuando ocurrió después de la caída de 2022, mucha gente tuvo miedo porque compraron en el 2022. Tú compraste en el 2022 es porque no entendías el ciclo. Pero los inversionistas inteligentes sabían que después de esa bajada es el momento de comprar para aprovechar lo que va a ocurrir este año. Y te preguntas por qué te cuento esto. Ahí es muy importante, saquen su papel y anoten esto. Ahí, a finales de marzo, empezando abril. Ahí, perdón, es abril. Finales de abril. 2022, 24, está previsto el halving. Y si haces cuentas, pues ya darte cuenta que estamos a menos de 18 meses, estamos a menos de un mes. Y ya estamos viendo en tiempo real. Mira lo que ha hecho Bitcoin por abrirse el halving. Miren esto. Si compraste 18 meses antes del halving, ¿sí? No han empezado el halving y ya vas 300%. Muchos no miran un retorno de 300% en su vida. Y no han empezado la fiesta. Por eso digo, si entiendes este concepto del halving, puedes aprovecharlo. Desde el principio de este año, miren aquí. Si compraste en enero, ya ganaste 70% desde enero. Y estás comprando pegado, estamos hablando de hace 3 meses antes del halving. Mira cómo se está acercando ese fenómeno y cada vez se va a poner más y más fuerte. Y algunas empresas que relacionan con Coin, pues esta es una que hemos exprimido en la bolsa, que lo hemos visto. La semana pasada ganamos 300% en Coinbase, porque todas las empresas que minan estos coins, los ETFs están comprando halving. Voy a alertar coin otra vez. Mira cómo brincó After Hours. Estamos ganando uno y otra vez 200, 300% en opciones, en días, sabiendo cómo aprovechar todas las ventanas estas. Pero no solamente le compramos Bitcoin, ven. Y te estoy diciendo, y te va a sorprender. Te voy a decir que el error más grande que puedes hacer es comprar Bitcoin. Porque no vas a ganar los retornos enormes que hay en otros vehículos. Pero no te has perdido nada. Solo estamos en la primera entrada. ¿Ok? Ya muchos han tomado acción desde que hice mi predicción. Y no quiero que te pierdas un día más. Porque cada día que pasa estás perdiendo enormes oportunidades. Creo que ahora es un gran momento para las movidas de Bitcoin. Ahora, si dispones
enorme, right, de comprar Bitcoin a donde está ahora. Esa ventana se acaba de abrir. Porque yo creo que vamos a ver ya pronto 75 mil, 100 mil, en camino a 150 mil. Pero cuando piensas tú construir tu cartera, a lo mejor, ya hemos visto esto 3 veces. ¿Right? Y si no sientes la emoción, a lo mejor estás en el lugar equivocado. ¿Right? Estás pensando, yo convertí $1,000 a más de $100,000 en Ethereum y en Bitcoin, y lo ha hecho en otras monedas. Ahora, si estás pensando salir y comprar Bitcoin ahora, antes de lo que haces, déjame decir algo que quizás es lo más chocante que he escuchado hoy. Comprar Bitcoin y mantenerlo no es el trading. Verás que, aunque personalmente estoy seguro que se va a disparar en los próximos 18, 24 meses, solo comprar Bitcoin y dejarlo, obviamente, si tienes toneladas de dinero, puedes hacer eso. Pero si solo compras Bitcoin, vas a dejar toneladas de dinero, de ganar toneladas de dinero. Porque a lo mejor es el peor, el que menos retorno va a dar. Eres el líder de las manzanas. Eres el que empieza a explotar. Pero hay otras monedas que explotan con ellas. Hay otras acciones en la bolsa que explotan, no solamente en monedas. Que la marea sube todos los barcos. Cuando Bitcoin se dispara, hay otras monedas que se disparan mucho más, que suben, que son muy pequeñas. Y esto puede permitirte tener retornos 50 veces, 100 veces mayor a Bitcoin. Este se ha producido claramente en el pasado. Cuando se abrió la ventana, uno de los más grandes ganadores en el 2018 fue Ethereum, no fue Bitcoin. Hoy en día, ya muchos, era una moneda pequeña antes, ahora ya es la segunda más grande detrás de Bitcoin. Durante la última reducción, okay, Bitcoin creció 1.800%, pero Ethereum creció 19.000%. Así que si compraste Bitcoin, hiciste un gran error, porque hay una gran diferencia, ganar 1.800% a ganar 19.000%. Estamos hablando de $10,000 a 1.9 millones. Y Ethereum no fue el único. Ripple. En vez de comprar Bitcoin, ahora has comprado una moneda que se llama Ripple. Ahora has crecido a $38,000. Si hubieras comprado una moneda que se llama Litecoin, ganaste 7.400%, mientras Bitcoin subió 1.800%. Dash, que nadie sabía de Dash, creció 11.000% cuando Bitcoin se 1.800. Y en la última ventana, Dodge creció 25.000% cuando Bitcoin subió 700. Ese tipo de movidas con $1,000 te puede hacer un cuarto de millón de dólares. Ahí te pones $1,000, lo conviertes en un cuarto de millón de dólares. Ese es el potencial de sabiendo cómo aprovechar otras monedas que no son Bitcoin. Porque nunca vas a poner $1,000 y crecerlo a un cuarto de millón en Bitcoin. Y a eso estás 10 años tarde. Por supuesto, cuando se trata de ganancias astronómicas, no estoy diciendo que es fácil detectar estas. Ahí tienes que saber encontrarlos. Pero estoy seguro que va a haber monedas en esta movida que se van a disparar mil veces más que Bitcoin. Recuerde que las monedas no crecen porque son las mejores. Porque Bitcoin no lo son. Crecen porque Bitcoin está elevando todo el espacio este. Bitcoin es la marea. Sube Bitcoin, suben todas las otras. Solo que las otras son tan chiquitas que suben hasta más. Yo tengo un sistema diseñado, un software que he diseñado para identificar cuáles son las criptos que están a punto de hacer un gran movimiento. Yo lo llamo mi radar de cripto. Se trata de una serie de técnicas matemáticas que están resumidos en un patrón gráfico que utilizo a diario. Y aunque la matemática es muy complicada, a través de esta herramienta,
lo hace muy sencillo detectar estas oportunidades. Y como has aprendido, hay algunos patrones que son consistentes. Y mi crypto radar, lo que veamos es software, está buscando para lo que veamos echoes. Y estos echoes se producen cuando rompen encima de un soporte muy importante, que básicamente está reducido a tres. Quiero ver una tendencia, un retroceso y una continuación. Es lo que veíamos en él. Y cuando el radar de las criptos son capaces de detectar este movimiento, que se dispara enormemente. Por supuesto, con los años he aprendido a filtrar este sistema para encontrar las mejores. Me fijo en variables como condiciones de mercado, tendencias generales, soporte, resistencia, demanda y un montón más. Pero encontrar los movimientos sigue tan sencillo como encontrar la tendencia, encontrar retroceso y continuación. Como en marzo de 2022, mi radar me dio esta acción, Harmony One. Envié una alerta a un grupo de seguidores que compraran. Aquí estaba Harmony One. Y unos meses después, creció 600%. Algunos de mis mejores ejemplos. Bueno, no todos funcionan tan bien, pero el Crypto Radar encuentra estas movidas. Y he perfeccionado estas técnicas. Y soy uno de los primeros que se están convirtiendo en estos operadores constantes en el mercado. Y ahora he perfeccionado esta herramienta para que esta cuarta oportunidad aprovechémoslo más que nunca. Porque creo que se va a producir en magnitudes que no hemos visto. Por ejemplo, en febrero, en Luna, estaba en el piso. Pero mi radar me dio una señal de entrada que estaba preparándose para una movida. Y predijo una subida más del 60%. Me dio el punto exacto de entrar. Miren la disparada que se hizo y ganamos más del 60%. Okay. Ahora no quiero decirte que es 100% mágico o 100% exacto. Right. No hay nada 100% exacto. Eso es que mi sistema evalúa todos los posibles resultados. Y ahora es el momento que quieres aprovechar porque vamos a poder imprimir dinero en los próximos meses. Okay. Y esto fue funcionado para diseñar en todos los momentos, no solo los momentos buenos, pero ahora los momentos buenos van a estar mejor. Porque en octubre, cuando todo estaba siendo martillado, encontré un patrón en Matic. Matic podría subir a más de 1,25 y estaba en 80 centavos. Y muy rápido llegó exacto a donde llegó por esta herramienta. Y me he permitido cambiar la vida de muchas personas que han aprovechado estos trades. Hace unos años que conocí a un tipo que había minado Bitcoin. No era una fortuna, pero tenía muy buenos ahorros en Bitcoin. Todos le decían vender. Si hubiera vendido muy temprano. Estaba escuchando todas las noticias negativas, que no eran reales, no estaban operando. Pero mi radar de cripto me dijo que lo debería de aguantar más. Conocí a mi objetivo en Bitcoin. Le expliqué a él para que él alcanzara la cima. Siguió aguantando mientras subía de 20 mil a más de 60 mil. Todo el mundo le estaba diciendo vender en 20 mil. Mira cómo llegó a 40 mil. Obviamente en el camino tuvimos estos subidas, retrocesos. Es parte del movimiento. Tienes que entender los movimientos también. Si te asusta un pequeño movimiento porque no entiendes el mercado. Pero yo me mantuve firme. Y él se mantuvo también. Y aguantó hasta los 60.
$50,000. Cuando le dije, ya estamos en la cima, porque ya se estaba cerrando la ventana. Si hubiera vendido antes, hubiera limitado un montón de sus ganancias. Pero él aguantó y pudo pagar todos sus deudas y empezar una nueva vida financiera. Ten en cuenta que esta historia es solo un ejemplo de muchos. He tenido estudiantes que compraron en Ethereum. Tuve uno en México que compró $3,000 en Ethereum. Y hoy tiene más de $500,000. Cambió su vida completa. Gracias a mi radar, puedo aguantar hasta la última ventana de Bitcoin. Estamos abriéndola ahora. Y gracias a que sigo mis consejos, pudo aguantar hasta la cima también y cambiar su vida, como muchos. Por esta ventana que acaba de ocurrir, por eso es tan importante para mí esta ventana. No me importa dónde está Bitcoin en 50 años. Solo confío que en los próximos meses vamos a transformar vidas financieras, como lo ha hecho antes. El trade de la década no es agarrar y mantener Bitcoin. Eso no te va a cambiar la vida. Podría, si tienes mucho. Queremos abordar un enfoque grande. Queremos crear una cartera. Bitcoin y Ethereum, estas son como las movidas seguras. Pero dos, queremos crear una cartera de pequeñas movidas, como las de Dodge, las de Ethereum, que van a crecer enorme. Y tres, vamos a hacer swing trading durante este trade de la década. Esta oportunidad de la década que se abre del siglo, yo diría del siglo ni de la década. Vamos a hacer swing trading. Cada vez que se presenta una señal con mi radar, cuando juntas esas tres, eso es lo que llamamos el trade. Se me fue una D ahí, de la década. Y unos inversionistas le están aprovechando. Algunos vamos a comprar, aumentar días, otros vamos a contar meses. También vamos a exprimir en la bolsa movidas que se mueven con Bitcoin. Por eso Bitcoin está superando todos los otros. Estás a tiempo de beneficiarte de esta operación de la década que va a empezar desde ahora a 12 meses. Y quiero ayudarte con un nuevo servicio. Estoy abriendo al público, solo estaba para ciertos miembros, que yo llamo Crypto Power Plays, que creo que vas a romper el récord de todos mis servicios de alertas. En Crypto Power Plays, vamos a negociar las tres partes juntos. Vamos a hacer sesiones semanales donde vamos a analizar las mejores monedas. Cada domingo voy a crear un video de las más importantes, las que estamos analizando en nuestro radar. Estas van a ser sesiones grabadas de 30, 60 minutos, un plan completo de cada semana, porque no queremos perder ni una semana en este plan. Estas sesiones son las que dieron oportunidad a oportunidades como Harmony, Luna. También forman parte de la primera ola, que va a ser solo una de las partes. Ahora, solo un grupo muy selecto de cinco, han tenido cinco miembros que han tenido oportunidad de esta. Pero a partir de hoy, voy a abrirlo al público. Y puedes empezar a recibirlos cada semana. Y hemos cambiado el grupo de Discord a un grupo de Telegram para postear estos videos. Nos comunicamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Para estos Crypto Power Plays. Y no solamente van a recibir eso, van a recibir un trade cada vez que yo miro en mi radar estas transacciones. Ahí es donde vamos a poder hacer preguntas sobre qué ocurre en el trade. Por supuesto, no te puedo ofrecer consejos individuales. Voy a darlos a todo el grupo. Porque todo el mundo tiene diferentes perspectivas financieras. Pero vas a ser el primer lugar para recibir lo que llamamos los Crypto Power Plays, transacciones de cripto. Cada vez que tengo una oportunidad con alta convicción, como tengo ahora, se las voy a hacer saber. Voy a alertar ahí.
Te voy a decir cuando compro, ¿verdad? Como cuando compramos Matic, cuando entrar, cuando salir. Estos vienen directo de mi software radar, cuando tengo una señal. Va a haber trades rápidas que entramos y salimos, van a haber otros que vamos a mantener meses. Pero eso es lo que vamos a aprovechar en la segunda parte. Una de ellas van a ser tres monedas que debes de comprar ahora mismo. Esta breve actualización te va a dar tres monedas que van a superar masivamente Bitcoin, que cuando te hagas miembro vas a tener ese tres. Muchos, estos se van a convertir nombres familiares, como Ethereum, que antes nadie conocía Ethereum ni conocían Dodge. Pero te garantizo que van a conocerla. Estas son monedas que deberías de añadir inmediatamente a tu portafolio, mientras nos estamos aprovechando de las otras que van a venir del Crypto Radar en el trade de la década. Porque van a recibir todas las alertas, sesiones semanales de trading y las tres monedas que deberías de comprar ahora mismo. La mayoría de gente te habla de criptos, pero muy pocos seleccionan los puntos de entrada. Este te va a enseñar exactamente cuándo entrar, cuándo salir, y tenemos diferentes planes, pero no un terminado, porque te va a incluir varios bonuses. Te voy a enseñar por qué Bitcoin es tan importante y el halving. Va a recibir esta clase gratis cuando te unes a Crypto Power. Y hay otra bonificación enorme que te voy a enseñar cómo operar las criptos en el mercado de valores, que ya estamos imprimiendo dinero con ellas. Que no necesitas abrir ni una cuenta de cripto para aprovechar esto. Y te voy a alertar cada vez que hay señales. Vamos a hacer una fortuna en cripto sin dejar la bolsa de valores. Te voy a dar las alertas en el momento exacto. ¿Okay? Que vamos a entrar en estas monedas que se mueven. Esto significa que en los próximos 18 a 24 horas vas a poder aprovechar estas movidas. Y por último, si eres completamente nuevo de cripto y no sabes nada de cripto, no sabes nada de bolsa, ¿no? Sientes porque te voy a incluir la clase master que vamos a hacer todos los meses. Te voy a entrenar desde cero. ¿Cómo comprar estos criptos? Todo el mundo tiene que empezar desde cero. Nadie empieza como experto. Vas a ver cómo comprar criptos, qué es una billetera, qué riesgos existen. Esta clase de master es para quitarte todos los temores a través de conocimiento. Esto es todo lo que vas a recibir. Con todo lo que incluye esto. Ese es el servicio más completo que va a haber. Y lo admito, en el pasado he cobrado demasiado para mucha gente en el servicio. He cobrado más de 5 mil dólares al año para tener acceso a esta información. Pero esta vez quiero que todo el mundo tenga oportunidades. Quiero que todo el mundo tenga esta oportunidad, aunque sea escéptico a las. Así que no voy a cobrar ni 5 mil y no te voy a cobrar ni la mitad del año. Porque cuando entras hoy al curso de bolsa, te voy a dar un año completo de estos Crypto Power Plays, de este servicio de alertas. Aprovechar en la bolsa, que ya hemos tenido la semana pasada, tuvimos una de 300% en un día. Por las movidas que están ocurriendo. Una que vamos a aguantar en la bolsa todo este año, que creo que tiene potencial de convertir 1.000 a más de 50 mil dólares. ¿Ok? Así que puedes ir ahora mismo a aprendabolsa.com, inscribirte y te voy a incluir estos Crypto Power Plays a los que tomen acción hoy. ¿Right? La semana pasada hicimos Coinbase. Vamos el lunes, solo con esta movida nos dio 300%. Enseñar a amplificar MicroStrategy. Esta movida nos dio más de 1000% esta semana. Miren cómo nos dio el punto de entrada. La acción se movió 68%.
$1,000 lo convertiste en 10,000. No han empezado la movida en Bitcoin. Esta es la empresa que más Bitcoins aguanta. Y estos no tuviste que comprarlo en cripto, lo pudiste hacer en la bolsa. Que vas a poder exprimir. Estoy abriendo este plan para que no haya solo una fase, para que puedas exprimir lo que se viene el próximo mes. Empieza el conteo. Tienes 12 meses para transformar tu vida. De abril 2024 a 2025, si no creaste una fortuna es porque no quisiste, perdiste la oportunidad de esta ventana que se acaba de abrir. Del halving. Ya la estamos aprovechando, porque muchos han ganado fortunas y no hemos ni empezado el halving. Esta ganamos 1000%. Coin. Ganamos 300% en un día y no han empezado el halving. Mete cuando empiece. Y ya estamos empezando a ganar. Todos los días que dejas pasar, estás dejando enormes oportunidades. Y puedes ir ahí a aprendabolsa.com, inscribirte hoy. Te lo estoy incluyendo por el pago único. Debería cobrar 3 meses más por esa oportunidad. Mete a la gente que puso mis estudiantes. Fueron 1,000 y lo crecieron a $300,000 en Ethereum. En una cripto. Transformaron su vida. Están y siguen creciendo su portfolio porque son miembros por vida. All right. Así que aprovechen, vayan ahora mismo, no dejen pasar esta oportunidad. Lo van a lamentar toda la vida. Cuando esté haciendo este seminario en un año, les voy a decir, perdieron la oportunidad. Ahora mismo se está abriendo esta última oportunidad que vamos a ganar juntos en la bolsa, en criptos, que te voy a enseñar cómo aprovechar monedas, acciones como esta que se mueven con Bitcoin. All right, bendiciones a todos y ganemos juntos. Vayan ahora, aprenda bolsa, háganse miembros hoy. Éxitos y bendiciones.